Yo soy ingeniero agrónomo y además soy asesor de un grupo Cambio Rural llamado Corral Sustentable. Es por eso que estoy aquí, para compartirles las experiencias que tenemos como grupo en lo que son cultivos de cobertura en el periurbano. Para esto vamos a dar comienzo a compartir pantalla para empezar a contarle un poco las experiencias que tenemos como grupo. Para comenzar, el nombre de esta charla... Dentro del grupo lo hemos decidido llamar Cultivando el Cambio, que en definitiva es el objetivo que estamos persiguiendo con los integrantes después de 3 años de trabajo, es justamente generar un cambio en lo que es la producción en el periurbano. Para contarles a los que no conocen lo que es un grupo Cambio Rural es un programa del Ministerio, que está articulado por INTA, que tiene todo el soporte técnico, y en definitiva es un conjunto de productores o empresas rurales con una problemática común, tratando de resolverla justamente en el marco de lo que es el trabajo en grupo. Obviamente la finalidad es que a través de la metodología de Rural todos los productores puedan solucionar este problema conjuntamente. El nombre del grupo es Corral Sustentable. En un primer momento surgió con productores de Corral de Bustos de Colonia Italiana, pero con el paso del tiempo se fueron sumando también productores de otra localidad, como es el caso de Camilo Aldao. Somos 11 productores, que trabajamos y un promotor asesor, que en este caso soy yo, que lo que hace es justamente articular entre INTA y los productores. Hace más de 3 años que venimos trabajando en los periurbanos, hacemos reuniones mensuales, la verdad que estamos muy contentos con lo que hemos logrado en estos 3 años y siguiendo trabajando para seguir mejorando en la producción. Para comentarles los que no conocen, nosotros estamos ubicados en el sureste de la provincia de Córdoba. Ahí tenemos el circulito marcando las 3 localidades. Tenemos Corral de Bustos, a 2 kilómetros al sur tenemos la localidad de Villa Colonia Italiana, y 20 kilómetros al norte está ubicado Camilo Aldao, y son los tres municipios que están trabajando con este grupo. Esto es importante destacarlo, acá al norte vemos lo que es la ciudad de Corral de Bustos, y 2 kilómetros al sur está Villa Colonia Italiana. Esto está separado por una ruta que es utilizada para, obviamente, además de para transitar, sino como esparcimiento, consta una ciclovía, que realmente está casi todo el día ocupada de gente. Eso se preguntarán por qué se los nombro. Realmente es importante porque todos estos campos que están dentro de lo que es la producción del periurbano se encuentran a la vera de esta ruta, lo que hace que siempre esté circulando gente y que muchas veces dificulte lo que son las aplicaciones periurbanas. Como grupo periurbano nos hemos plantado 3 grandes objetivos o 3 ejes a trabajar cuando empezamos, un eje productivo económico, un eje comunicacional y un eje social ambiental. Obviamente que los 3 ejes están muy relacionados entre los 3, pero en cuanto a lo que es productivo económico, cuando empezamos a trabajar con el grupo ya hace casi 3 años, veíamos que casi todos los miembros del grupo tenían muchos escapes de maleza, la problemática de maleza resistente últimamente venía en ascenso, y la verdad que apuntamos a lo que es mejorar los controles. Teníamos muchos escapes, lo que generaba repetir los tratamientos y por ende mayor cantidad de entradas al lote del aplicador, lo que era fundamentalmente el foco de conflicto entre los productores y los habitantes de las distintas localidades. Además también nos planteamos un eje comunicacional, que en definitiva los productores sentían que realmente estaban trabajando bien, según las normas legales, estaban trabajando con recetas fitosanitarias, con aplicadores autorizados por el Ministerio para realizar las aplicaciones, que se hacían según todas las normas de la ley. Entonces dijimos, bueno, realmente estamos trabajando bien, vamos a tratar de comunicárselo a la gente para que la población también se quede tranquila, que en definitiva nosotros buscamos producir de una manera lo más amigable con el ambiente que se pueda.
Para eso hemos organizado jornadas de tranqueras abiertas, presentándonos como grupo, contando cómo estábamos trabajando, así que realmente ha sido uno de los ejes fundamentales y que ha ayudado muchísimo para que este grupo tenga éxito. Y un tercer eje que es lo social-ambiental, que bueno, por ahí lo que se buscaba era disminuir los impactos sociales y ambientales negativos de lo que son las producciones agropecuarias, tratando de reemplazar tecnologías de insumos por tecnologías de proceso. Aquí es donde ingresan los cultivos de cobertura y cualquier otras técnicas, digamos, agronómicas que lo que nos permitan es disminuir la cantidad de aplicaciones que estábamos haciendo por lote por año. En cuanto a las acciones, obviamente el principal objetivo fue eficientizar el control de malezas, que era realmente el talón de Aquiles que teníamos en la producción. Es de destacar que todos los lotes en el periurbano son clase 1 y clase 2. La mayoría son, o sea, eso quiere decir que son suelos de muy alta productividad y muchos son alquilados y se pagan valores de mercado. Si nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de lo que son los lotes en el periurbano, podemos decir que pueden ser suelos clase 1 o 2, productivamente pueden ser geniales. El problema es que la ubicación muchas veces no permite que tanto los tratamientos se hagan en tiempo y forma, o muchas veces tenemos una limitación de productos que podamos utilizar, entonces eso hace que un lote que productivamente sea 10 puntos, por la ubicación tenga que bajar a un 7 o inclusive a un 6 en determinados años. Así que bueno, como grupo dijimos, vamos a tratar de mejorar el control de maleza, que como les decía, era nuestro punto débil. ¿Para qué? Para tratar de que los lotes del periurbano produzcan a la par de los lotes en cualquier otro lote, sin un aumento de costos. Para esto, ahí es donde nosotros planteamos los cultivos de cobertura como una estrategia para eficientizar lo que es el control de malezas, para competir con las malezas. También nos planteamos quitar la soja de primera como barbecho largo de la rotación. Esa fue una de las primeras decisiones que tomamos. Sí, hacer una soja previo, con un cultivo de cobertura previo, pero no una soja de primera con barbecho desnudo, dejando el suelo 6 meses sin ningún tipo de cultivo, porque esto nos generaba muchísimos problemas de malezas. Estuvimos evaluando distintas alternativas para lo que es el control de maleza, por ejemplo, como alternativas mecánicas. Obviamente implementamos lo que es el acortamiento en tileras para favorecer la competencia de los cultivos con las malezas. Incorporamos variedades e híbridos en función de la sanidad y los eventos. Tratamos de siempre utilizar materiales, tanto en trigo como en maíz, que sean sanos, que no eviten los ingresos por fungicidas. Y bueno, en soja también empezamos a utilizar soja STS para utilizar preemergentes, residuales. Y bueno, Intacta también, justamente para disminuir el impacto de las plagas. Es importante destacar que nosotros hacemos un seguimiento freático, ya que gracias al grupo Napas y la gente de INTA de Marcos Juárez se logró instalar freatímetros en la mayoría de los lotes del periurbano. Esto es para monitorear el nivel freático, ya que en los últimos años los lotes tenían problemas de anegamiento. Hemos llegado a tener la napa a 50 centímetros de profundidad, así que eso nos generaba muchos problemas de inundaciones en verano. Es por esto que la idea también del cultivo de cobertura era que nos dé una mano con el consumo de agua en invierno. Por eso, como les decía anteriormente, nosotros destacamos dos grandes ejes para la incorporación de lo que es el cultivo de cobertura. Uno es el control de malezas. Como les decía, tenemos una baja eficiencia en el control de malezas. Estamos limitados en la cantidad de productos que nosotros podemos utilizar. Por ley solo podemos utilizar productos banda azul y banda verde, lo que por ahí nos disminuye un poco el espectro del control de determinadas malezas. Es muy difícil hacer el control en el momento oportuno en el periurbano. Esto requiere mucha planificación y mucho trabajo para poder hacerlo en la ventana. Las ventanas de aplicación son siempre muy, muy pequeñas. ¿Esto por qué? Porque se necesitan que sean máquinas autorizadas para hacer las aplicaciones en el periurbano. Porque se debe hacer con una receta fitosanitaria que se debe presentar 48 horas antes en el municipio. El municipio envía un veedor el día de la aplicación y constata que tanto los productos de la receta sean los que se aplican, como así también que las condiciones meteorológicas sean ideales para la aplicación. Nos ha pasado un montón de veces que veíamos los pronósticos y decíamos, bueno, tal día el viento va a estar perfecto para ir a hacer la aplicación, vamos al lote, normalmente lo hacemos entre 5 o 6 de la mañana, tratamos de hacerlo a horas donde no haya tanta circulación de gente para evitar justamente la conflictividad social, y llegábamos, empezábamos a hacer la aplicación, cambiaba el viento y la teníamos que detener automáticamente y volvernos a casa y ver cuándo podíamos volver. Entonces esto lo que generaba muchas veces es que las aplicaciones sean realmente complicadas el momento oportuno, y muchas de estas cosas lo que hacían eran repetir tratamientos. ¿Por qué? Porque llegábamos tarde a los lotes, no los podíamos aplicar cuando queríamos, y bueno, nada, eso es como que fue
acentuando un poco la problemática de maleza resistente. Ahí acá, fíjense que destaco repetición de tratamientos, mayor conflictividad social. Nosotros el punto de conflicto era la gente cuando veía el aplicador en el lote. Entonces, por ahí desde el grupo nos propusimos bajar la cantidad de veces que entramos al lote justamente para evitar este tipo de problemas. Y el segundo gran eje por el cual nosotros decidimos incorporar el cultivo de cobertura como técnica en la rotación es el consumo de agua. Como ya les decía anteriormente, nosotros teníamos los últimos años veníamos con grandes problemas de anegamientos temporales, lo que nos permitía, lo que no nos permitía, digamos, cosechar el 100% de la superficie. Todos los años teníamos una pérdida de superficie de cultivo justamente por anegamientos. Como les dije anteriormente, son lotes que tienen influencia en APA, o sea que en este caso no tenemos una limitante hídrica la mayoría de los años. Entonces nos venía bien consumir un poco de agua en invierno. Es por esto que es otra de las cosas que realmente se adapta muy bien al periurbano y a la producción de estos lotes. En cuanto a las experiencias, ya propiamente de los cultivos de cobertura, teníamos distintas especies que hemos estado probando. Es importante destacar que los productores que integran el grupo no solo trabajan lotes en el periurbano, sino también trabajan fuera del periurbano, así que muchas de por ahí de estas experiencias, primero las hacíamos en un lote que no estuviera en el periurbano y después tratar de adaptarlo. ¿Por qué? Porque en el periurbano muchas veces es más difícil adaptarlo, por lo que les explicaba anteriormente de las oportunidades de control y demás. Entonces evaluábamos la alternativa primero en otros lotes y después eso lo bajábamos al periurbano. Las especies que hemos probado son concentraciones entre centeno y triticale, o centeno solo, triticale solo. Vicia lo hemos hecho tanto como para un maíz temprano como para maíz tardío. Es importante destacar esto porque en la zona el maíz temprano tiene un rendimiento muy superior a lo que es maíz tardío, y la verdad que el productor, cuando vos le decís vamos a hacer una vicia para hacer un maíz tardío, es como que no quiere por ahí resignar un poco de potencial en eso. Entonces, por ahí la idea de incorporar la vicia es más pensando en un maíz temprano. Y también hicimos concentraciones de vicia y centeno, que fueron los que escriban a soja de primera o a maíz de primera. Acá hemos destacado como ajustes qué es las cosas que nosotros consideramos importantes a tener en cuenta a la hora de plantearnos un cultivo de cobertura. Fundamental, la fecha de siembra de los cultivos de cobertura, porque nosotros determinado que cuanto más temprano lo sembramos, mejor es para la implantación del cultivo de cobertura. En esta zona normalmente no llueve demasiado en invierno, por lo tanto las siembras tempranas siempre nos generan una mejor implantación y además un mejor desarrollo del cultivo de cobertura. En cuanto a las densidades de siembra, también era medio prueba de error, fundamentalmente en concentraciones, la cantidad en caso de vicia y centeno, era un poco más de centeno, un poco más de vicia, cuánto más, por ahí se nos complicaba también para adaptar las sembradoras que nosotros teníamos para tirar las cantidades que deseábamos. Así que bueno, fue todo un tema realmente regular las sembradoras para que tiren lo que nosotros queríamos. Otro tema muy importante es el secado del cultivo de cobertura. Evaluamos distintas alternativas, alternativas químicas, alternativas mecánicas como fueron el rolado, y dentro del rolado distintos tipos de rolo y distintos tipos de elementos para control mecánico también, porque lo hemos hecho con sembradoras. Ya les voy a mostrar algunas imágenes y les contaré un poco las distintas alternativas que hemos utilizado. Y fundamentalmente la fecha de siembra del cultivo de grano. Por ahí nosotros lo que queríamos con el cultivo de cobertura era que nos compita muy bien con malezas y después secarlo para que nos permita por ahí acumular un poco de agua previo a la siembra del cultivo de grano. Como les decía anteriormente, nosotros los maíces tempranos los sembramos entre septiembre y octubre, por lo tanto los lotes que iban a maíz temprano de cultivo de cobertura tratábamos de secarlos por ahí un mes antes. Entonces, bueno, eso también era otra cosa con lo que había que jugar, en qué momento hacíamos el secado del cultivo de cobertura, que no nos condicione la siembra del cultivo de grano que venía posteriormente. Y bueno, y acá ya pasamos a lo que son las imágenes y un poco mostrarles cuáles fueron las experiencias. Acá tenemos una vicia con centeno, que esto fue hace 2 años, justo fue un invierno bastante llovedor, así que el desarrollo fue excelente. Y bueno, ahí probamos distintas alternativas, que fueron siembras en verde, control químico, control mecánico, y la verdad que bueno, fue una muy buena experiencia. Probamos lotes que fueron a soja y lotes que fueron a maíz. Acá sí detectamos que por ahí los nacimientos no eran del todo buenos. A ver, ¿qué me refiero? No eran 100%, no eran un 10.
Teníamos problemas muchas veces con el tema del cultivo de cobertura, que por ahí nos decapitaba algunas plantas de soja fundamentalmente, y los nacimientos de maíz eran un poco más lentos, quizá un poco por la temperatura y demás, que por ahí nos provocaba una emergencia un poco más lenta versus el lote testigo que no tenía cultivo de cobertura. No tuvimos un consumo tan grande entre lo que fue el agua del cultivo con cultivo de cobertura y el testigo sin cultivo de cobertura, apenas 60 milímetros de diferencia entre uno y el otro. Y la verdad que el rendimiento fue muy, muy bueno. El control de malezas también fue excelente. Tuvimos un lote limpio, espectacular. La verdad que fue una experiencia muy buena, pero les repito, fue un año que en invierno había llovido. Entonces no tuvimos problemas para la recarga y la posterior siembra del cultivo de grano. Acá tenemos una experiencia con uno de los rolos que utilizamos, un rolo faca. Este rolo se utilizó para rolar tanto centeno como vicia, con una efectividad excelente. La verdad que los cultivos de cobertura que pudimos rolar con este rolo funcionaron espectaculares. Fue un control prácticamente del 100%. No debimos recurrir a tratamiento químico posterior al rolado, que es por ahí una de las cosas que buscábamos nosotros en el perurbano. Decimos, si nosotros podemos hacer un cultivo de cobertura que después lo sequemos mecánicamente, nos ganamos una aplicación que no la hacemos. Así que es realmente muy, muy interesante esa alternativa. Acá tenemos el maíz, posteriormente vemos el desarrollo y los lotes están impecables, súper limpios. Esta es otra alternativa con el mismo rolo, que ahí lo vemos trabajando sobre un triticale de cobertura. Estas hojas sí son camino al dado y la verdad que fue excelente, tanto el control de malezas, podemos ver en el cultivo, que el cultivo muy bien implantado, no tuvimos problemas de emergencia y el lote estuvo siempre limpio. Con una sola aplicación de un residual se hizo esta soja, o sea, la verdad que fue una experiencia excelente. Y bueno, acá tenemos en la parte de lo que fueron intentos y experiencias, al principio, antes de llegar a la situación de este rolo faca que podemos conseguir, empezamos a hacer intentos con rolos que ya teníamos, con máquinas que ya estaban en los campos, que le hicimos ciertas modificaciones y veíamos a ver cómo las podíamos adaptar al rolado. Las experiencias fueron, más o menos diría, acá tenemos un centeno que intentamos rolarlo, veíamos que el rolo, por más que lo hacíamos en el sentido perpendicular o lo hacíamos en el sentido de la siembra, le pasábamos una vez, dos veces, no funcionaba del todo, o sea, el cultivo de cobertura rebrotaba y tuvimos que recorrer a control químico. Es por eso que bueno, esa alternativa la descartamos. Y acá tenemos una vicia que es de este año, que también ha tenido muy buen desarrollo, si bien ha sido un año seco, se sembró muy temprano en abril, y la verdad que esta vicia está impecable. Acá vemos el control con la sembradora, le bajó todos los cuerpos, el productor hizo el control. Es para destacar que después de ese control también se realizó un control químico, y hoy tenemos un maíz muy lindo implantado, que bueno, próximamente compartiremos también el rendimiento y veremos a ver qué aporte hizo la vicia, no solo en el control de malezas, que fue excelente, sino también en el aporte de nitrógeno al cultivo posterior. Acá tenemos más fotos de la vicia de este año. Esto es una foto de la vicia al poquito tiempo de haber sido sembrada, que veíamos que tiene un desarrollo todavía escaso, fundamentalmente por las bajas precipitaciones de este año puntual. Y acá, para contarles, para que no piensen que es todo color de rosa, tenemos una experiencia. Esta experiencia sí se realizó en el periurbano, es de un productor del grupo, que bueno, se hizo una vicia que se sembró tarde, se sembró casi fines de mayo. La verdad que ahí es otra de las cosas que le decía, por ahí hemos tenido mucho mejor desarrollo de vicias sembradas en abril. Esta vicia se sembró tarde, desarrolló tarde, la verdad que cuando se fue a controlarla también estaba un poco media pasada, intentamos rolarla, y con el rolo que les monté anteriormente, con este rolo, y el resultado fue muy malo. No pudimos controlarla, cuando tratamos de hacerlo con un tratamiento químico, por ahí, entre la oportunidad de aplicación y la disponibilidad de equipos y las condiciones meteorológicas, también llegamos tarde. El maíz nació con una competencia, la vicia rebrotando durante todo el ciclo, y bueno, ahí podemos ver una foto de cómo estaban las plantas de maíz, que si pueden observar, tienen daños de chinche, que es otra de las cosas que hemos destacado dentro de los cultivos de cobertura. Seguramente habrá gente de INTA que le pueda desarrollar un poco mejor el tema, pero hemos detectado que tenemos mayor presencia de plaga en este tipo de cultivos, fundamentalmente en lo que es maíz. Tuvimos un gran daño de chinche. Casi el 100% de las plantas estaban con daño de chinche, y bueno, eso es un tema a ajustar también, porque
digamos, en el preurbano estamos tratando justamente de disminuir la cantidad de aplicaciones, es un tema a rever porque la chinche por ahí hace estragos y los controles de chinche, si tenemos que hacer otra aplicación para control de chinche, por ahí no sé si se adaptaría tanto a este tipo puntualmente, ¿no? De conclusiones en cuanto a los cultivos de cobertura de la planificación, dentro del grupo notamos como que es súper importante lo que es la planificación correcta del cultivo de cobertura como integrante de la rotación de cultivos. O sea, nosotros ya sabemos de antemano qué cultivo vamos a hacer, cuándo lo vamos a sembrar, tenemos la semilla mucho tiempo antes, hoy por ahí es un poco más simple, pero cuando empezamos se complicaba muchas veces la disponibilidad de semilla, de buen poder germinativo, que esté a tiempo cuando nosotros lo necesitábamos, cosechar temprano para tratar de sembrar temprano el cultivo de cobertura y que logre un gran éxito. Y veíamos que el éxito o el fracaso del cultivo de cobertura era el éxito o el fracaso también del cultivo posterior, porque muchas veces, como pasó en ese último maíz que les mostraba, teníamos un maíz que ese maíz rindió 60 quintales, fue una experiencia del año pasado y la verdad que fue una mala experiencia, pero bueno, se sirvió también para aprender muchas cosas. Otra cosa es la herramienta de evaluación a mediano y largo plazo, o sea, qué efecto tienen los cultivos de cobertura sobre el sistema, o sea, sobre la presión de malezas, obviamente sobre los efectos radiculares de los cultivos de cobertura, en lo que es infiltración y demás. Es algo que todavía seguimos experimentando, y bueno, y es la adaptación de esta herramienta a las condiciones específicas de cada sistema de producción. ¿Por qué lo ponemos? Porque hay cuestiones que vimos que no son extrapolables de una zona a la otra, fundamentalmente por lo que es las temperaturas o las precipitaciones y demás, que nosotros dijimos, bueno, vamos a extrapolar lo que podemos, pero el ajuste fino es a nivel del lote y de la campaña agrícola. O sea, nosotros según el año cómo venga y demás, es que decidimos hacer una cosa u otra. Por ejemplo, nosotros en lo que es el maíz, después de un cultivo de cobertura, antes de sembrarlo, más allá de la fecha, nosotros vemos el tema de recarga del perfil. Entonces, eso también, la fecha de siembra del cultivo posterior al cultivo de cobertura, también la vamos manejando según el lote y obviamente según las condiciones de la campaña agrícola. Sin duda que creemos que el cultivo de cobertura dentro del perurbano es una oportunidad muy buena. La verdad que estamos convencidos que es una solución para lo que es tanto control de malezas, competencia de malezas y aportes en cuanto a nitrógeno por parte de la vicia y a los efectos a largo plazo que nos da sobre el suelo en sí. Estamos convencidos que es una solución, así que lo vamos a seguir practicando y vamos a seguir experimentando con esto. Y bueno, espero que les haya gustado las experiencias. Vamos a estar a disposición para cualquier pregunta puntual que necesiten y les dejamos los contactos de parte del Grupo Cambio Rural, yo como asesor, y la gente tanto de la extensión de Corral de Bustos como Ormando Madueri, que es el agente de proyecto de INTA Marco Juárez. Desde ya, muchas gracias.